Eh, pues ya necesitábamos editar música nueva. Tormentas inesperadas. Tormentas inesperadas. Pero fue como, como muy lindo como esta etapa como de redescubrimiento. O sea, como que siempre se intenta hacer algo nuevo, ¿no? Cuando estás haciendo un álbum, como aportar algo diferente al anterior. Bueno, a nosotros, al menos no nos gusta como intentar replicar el sonido. Hicimos un, un EP que se llama Nada para Siempre el año pasado, que es un disco de reversiones, eran tres canciones, que de versión mariachi. Ah, qué pero ese proceso con, con Jalil el productor y como de ver cómo se arreglan ese tipo de canciones de, de que en realidad son menos instrumentos pero suena más como que esa mirada a nuestras raíces latinas al regional mexicano que tenemos bien inculcado desde, desde niños no o sea todos nosotros en Odiseo siempre hemos escuchado eso desde la infancia eh, ya des, descubrimos cómo eso y tuvimos la inquietud entonces ahora al hacer el nuevo disco de, de tormentas inesperadas nos, nos dábamos como de topes, ¿no? De que al, al momento de estar los cinco componiendo, de arreglando las canciones, era como, híjole, es que tiene demasiada guitarra, o, o es demasiado atmósfera en los sintes, busquemos como que, como que todo esté más limpio, que, el, que la voz no tenga tantas capas, que las letras sean más crudas, sin tanta metáfora. Como que todo esto que, esta madurez que tenemos ahora ya en nuestros altos treintas, <laughs> se, se tradujo en la música. Y, y el resultado fue un disco muy elegante, o sea, muy de, de nuestra edad, con, con temas muy de, de lo que estamos viviendo ahora. Y, no sé, a mí me, me estoy muy orgulloso como de, del trabajo que, que se logró. Y también parte de lo que dice Juan es que a nosotros todavía nos gusta hacer música juntos. O sea, no estamos en esa etapa de que disco y después nos desaparecemos cuatro o cinco años, cada quien haga sus vidas y después retomemos sí. el proyecto, ¿no? Nosotros todavía tenemos esa necesidad de... De vernos, eh, porque nosotros nos juntamos dos veces a la semana desde hace 13 años. O sea, sin parar. Somos nuestra relación más larga. Somos literal, la relación Literal, <laughs> literal. Entonces, aquí en tu podcast he visto muchas bandas que no ensayan, y, y lo veo también bien válido, ¿no? Qué chido. Pues, así cada quien gestiona su proyecto, pero nosotros en Odiseo todavía no, no sabemos cómo es la vida sin ensayar y sin crear juntos y sin vernos, ¿no? Eh, el Odiseo sigue siendo un escaparate para nuestra vida diaria, porque cada quien es profesionista y tiene cosas que hacer. Alrededor de la música, no todo el tiempo es pensar en música. Y cuando llega ese momento de que llegan las 7 de la, de la tarde, noche, tal día, y te tienes que ensayar, pues es el momento en el que te conviertes esa persona que siempre eh, quisiste ser, ¿no? Tener una banda, ver a tus amigos, platicar, cotorrear, y entre eso hasta crear. Y para nosotros sacar un álbum, eh, turearlo eh, y después que la cosquilla de volver a ser otro sigue existiendo, ¿no? A ver qué ideas trae cada quien, qué estás escuchando, qué estás. Eh, qué vas a proponer en esta nueva etapa y creo que eso sigue siendo muy lindo, dice Todavía no nos cansamos de cero, diceo.